Buenos días, mi nombre es Álvaro Montaña, soy geógrafo de una ONG local, una ONG que se llama Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural, CECPAN. Somos una organización que lleva alrededor de 8 años trabajando por la conservación de los recursos naturales y la cultura de Chiloé, y parte de lo que les voy a contar ahora es fruto del trabajo de un grupo amplio de profesionales que hoy día están trabajando por la conservación del patrimonio de nuestra isla. Como geógrafo del área de ordenamiento territorial de la ONG CECPAN, tenemos por una serie de objetivos por cumplir. Muchos de ellos tienen que ver con la transferencia de conocimientos de problemáticas territoriales y ambientales que hoy día están ocurriendo en Chiloé, con suministrar esta información a la ciudadanía y con suministrar esta información a los gobiernos locales para conocer el impacto de distintas decisiones que hoy día se están tomando en el archipiélago. Y yo empezaré hablando del archipiélago de Chiloé como un territorio finito, una geografía finita, y algunos aspectos de nuestra historia ambiental. Contar, por ejemplo, que hace muchos años atrás, aproximadamente en los años 70, esta isla era rica en recursos marinos. Por ejemplo, la ostra chilena. Hoy día la ostra chilena solamente la encontramos en el sector de Puyinque, en la península de Lacuy, en la comuna de Ancud. Porque sencillamente cuando llegan los buzos de escafandra y posteriormente los buzos rana, estos recursos fueron rápidamente extinguidos con la llegada de las industrias, con la llegada de nuevas tecnologías, y hoy día sencillamente los bancos naturales de ostras chilenas se circunscriben a un pequeño lugar llamado Puyinque en la costa de Ancud. Un ejemplo de lo finito de los recursos, donde en apenas 40 años acabamos con una especie prácticamente. Un segundo ejemplo, la pesca artesanal. Siempre el Chiloé se caracterizó por una abundante pesca artesanal y hoy día sencillamente ya no hay pescado, ni tampoco hay lugares donde pescar, porque todo está lleno de salmones y choritos. Esto también nos habla que nuestro borde costero es un recurso finito, no solo los recursos que están en él, sino que el espacio mismo es finito en una isla. Otro ejemplo más es la degradación de los bosques de la isla grande de Chiloé. No estamos hablando de las islas pequeñas, como Tac, Cheñao, Boye, Toculón, Apiao, Chaulinec. Estamos hablando de que la isla grande de Chiloé se está quedando sin bosque hoy día. Otro ejemplo más de la finitud de nuestros recursos es que si hoy día recorremos el litoral del borde costero de Chiloé, vamos a encontrar los conchales, y en los conchales vamos a encontrar grandes choritos, como por ejemplo el choro zapato, que nos hablan del tamaño que alcanzaban estos recursos marinos. Hoy día también este recurso se acabó, y solamente subsiste, protegida por el Estado en la reserva marina de Putemur, un banco de choro zapato, porque todo lo demás lo depredamos. Otro ejemplo más es la deforestación de las islas menores, donde prácticamente no queda bosque y tienen que ir a adquirir la leña a islas más lejanas. Otro ejemplo más es el loco y la centolla, recursos que hasta los años 80, 90 eran abundantes. Hoy día es prácticamente un acontecimiento encontrarlos, y para la gente que son pescadores artesanales o tienen familia de pescadores sabrán que hace 10, 20 o 30 años atrás estos recursos los podíamos encontrar muy cerca de nuestras costas, y hoy día los barcos tienen que viajar horas y horas cada vez más al sur porque sencillamente ya no quedan. Y la erosión de los suelos. Uno pensaría, cierto, que la erosión de los suelos ocurre en zonas más áridas o centrales, y en verdad que hoy día, por ejemplo, la comuna de Castro y Quillón ya tienen más de 500.000 hectáreas erosionadas, o zonas que revisten un interés mundial para el patrimonio agrícola mundial, como la península de Rilán. Hoy día presentan graves tasas de erosión. Más de un tercio de la península de Rilán está en categorías de erosión moderada o grave, de acuerdo a los catastros del servicio del Centro de Información de los Recursos Naturales. Estos ejemplos hacen patente la finitud de nuestra geografía. Cuando uno habla de sustentabilidad, habla de los límites. Y esto no significa no explotar ningún recurso. Significa poner tasas que respeten los ciclos naturales de renovación de los productos, porque recordemos que vivimos en un archipiélago, por lo tanto nuestro territorio es finito y los recursos que están en él son muy finitos, y el equilibrio ecológico, ambiental y social de la isla depende de sus recursos naturales. La isla de Chiloé no es una isla de industrias, no es una isla de servicios, es una isla cuya base productiva depende de los recursos naturales. Por lo tanto, es muy importante entender que los recursos de Chiloé son finitos y que nuestra cultura depende de estos recursos.
Voy a mostrar algunas imágenes a continuación de lo que pasó en Isla de Pascua. Isla de Pascua es más o menos una isla del tamaño un poquito más grande que la isla de Quinchao. Tiene alrededor de 180 kilómetros cuadrados, la isla de Quinchao tiene 130 kilómetros cuadrados, y en esta imagen podemos ver un Moai entero, donde arqueólogos lo excavaron y la mitad del Moai está sepultada en sedimento. Bueno, ¿y de dónde vino esa tierra? Esa tierra vino de las laderas de los cerros, fue transportada porque sencillamente la isla se quedó sin árboles. Para poder transportar los Moai, los pascuenses tenían que utilizar árboles nativos, y la isla empezó a perder su cobertura vegetal, quedó sin árboles, y al quedar sin árboles hubo erosión. Y cuando hubo erosión, ese suelo se movilizó y sepultó a los Moai. Es por eso que hoy día vemos que muchos Moai están enterrados hasta la mitad del cuerpo con sedimento, con suelo. En la siguiente imagen vemos un paisaje de la isla de Pascua totalmente deforestada, y muchos antropólogos e historiadores sostienen que el colapso de la civilización pascuense se debió a un colapso ambiental. Se quedaron sin recursos vegetales y hubo grandes guerras. Grandes guerras como por ejemplo la de las orejas largas y las orejas cortas, que eran dos tribus en Isla de Pascua que se pelearon y generó el colapso de la civilización Rapa Nui. Esta imagen de la isla deforestada se parece lamentablemente mucho a esta imagen en Yau Yau, donde también hay procesos severos de erosión y deforestación. Esto nos recuerda una vez más que la historia ambiental es muy importante en un territorio que es finito. Bueno, también se habla de cultura y naturaleza, o desarrollo y naturaleza. Mucha de la gente que podría estar escuchando esto diría, es que no podemos vivir sin explotar. Nadie está planteando eso, estamos hablando de manejar los recursos naturales, porque ellos son el sustento de nuestro bienestar económico, material, social, psicológico, ¿ya? Dependemos de la naturaleza para nuestra subsistencia. Por lo tanto, es una mentira decir que necesitamos desarrollo a costa de la naturaleza. No, necesitamos compatibilizar un desarrollo que respete los límites de la naturaleza. No es que nos saquemos locos, no es que nos saquemos centolla, no es que nos saquemos pompón, no es que nos saquemos pelillo, sino que efectivamente manejemos nuestros recursos a tasas que permitan que ellos se renueven. También se habla de la cultura, del patrimonio cultural o del patrimonio natural. Y eso, desde mi opinión, tampoco es así. La cultura depende de la naturaleza y la naturaleza depende de la cultura. Estas imágenes son elocuentes al mostrar, por ejemplo, la dependencia económica de los recursos como el pelillo. Nuestra cultura tradicional fundamentada en una alimentación basada en la papa. Nuestros saberes agrícolas vinculados al cultivo de hortalizas y papa. O esta linda imagen que muestra la carpintería de ribera. Si no hubiese madera en nuestros bosques, no habría carpintería de ribera. Si no hubiese carpintería de ribera, no habrían embarcaciones para extraer los recursos. O estos artilugios de piedra que se ven ahí, que corresponden a corrales de pesca de una época, 50, 60 años atrás, en donde había pescado en las costas y donde se extraía el pescado de esta manera, con los corrales de pesca. Bueno, a continuación me gustaría hablar de algunos temas emergentes del archipiélago de Chiloé en lo que se refiere al acceso al agua potable, a la disponibilidad de agua potable y a la energía. Temas muy importantes, ya que cada año el archipiélago de Chiloé enfrenta serias dificultades para abastecerse de agua durante los meses de verano. Y hablar de energía también, porque es un tema muy emergente en los últimos 3-4 años, donde estamos viviendo una invasión de proyectos de generación industrial de energía. Comenzaré hablando del tema del agua. Estas imágenes hablan por sí solas. Son recortes de prensa de los últimos 2 años que evidencian la magnitud del problema del agua en Chiloé y la crisis hídrica que enfrentamos en estos momentos en un archipiélago donde al año llueven alrededor de 1500 a 2000 milímetros. Ya es una de las zonas más lluviosas de Chile, y muchos pensarán, ¿cómo en Chiloé no hay agua? Tanto llama la atención que estos días ha venido el delegado presidencial del agua a ver qué está pasando en Chiloé. ¿Cómo puede ser que un archipiélago donde llueve tanto no tenga agua en el verano? ¿Qué es lo que está pasando? Y la prensa tiene abundante evidencia de que este fenómeno realmente es preocupante.
y de que año a año las municipalidades tienen que repartir con camiones aljibe y la UNEMI agua potable en diversas localidades rurales. Bueno, y contarle algunos elementos respecto al agua desde el punto de vista legislativo. El primer elemento tiene que ver con el acceso al agua. Para poder acceder al agua, en Chile se requieren derechos de aprovechamiento de agua. Es decir, yo como privado puedo poseer la propiedad del agua. Esos términos legislativos se hacen mediante un derecho de aprovechamiento de agua. Este derecho de aprovechamiento de agua me permite acceder a un caudal, es decir, a una cantidad de agua por tiempo en un río, independiente de la propiedad del dueño de la tierra. Es decir, yo puedo ser dueño del agua, pero no de la tierra, o al revés. Sin embargo, la actual legislación establece que el agua es un bien nacional de uso público. Sin embargo, se privatiza de esta forma mediante un derecho de aprovechamiento de aguas. El derecho de aprovechamiento de aguas me permite hipotecar, vender, arrendar mi propiedad del agua, que la obtengo gratis y a perpetuidad. Afortunadamente, hoy día vemos que quedan abundantes derechos de agua en el archipiélago. Este mapa muestra en color verde todas las zonas de la región de los lagos donde quedan derechos de agua disponibles. Sin embargo, ya vemos cómo sectores de la depresión central, donde el agua se destina para agricultura y ganadería, ya no quedan derechos de agua, como la zona de Llanquihue y Osorno, o zonas cordilleranas, donde las hidroeléctricas ya han pedido la totalidad de los derechos de agua. Sin embargo, en Chiloé quedan abundantes derechos, excepto en algunas zonas como Quellón. Por lo tanto, desde el punto de vista del acceso al agua, donde se me solicita a mí tener un derecho a aprovechamientos, aún estamos a tiempo que las comunidades rurales, las comunidades de junta de vecinos, de comités de agua potable rural, las comunidades indígenas, pidan sus derechos de aprovechamiento de agua, ya que es el mecanismo que la legislación chilena establece para solicitar derechos de agua. Eso se refiere al derecho al acceso al agua. Pero es importante para entender la problemática del agua la disponibilidad de agua, es decir, el agua efectivamente disponible para consumo humano, ya que sabemos que solo una pequeña parte del agua disponible en el planeta es para consumo humano, ya que el resto se encuentra en casquetes glaciares o bien es agua salada o están los lagos. Entonces es una pequeña porción de agua la que podemos disponer para consumo humano. Y para entender la disponibilidad del agua en Chiloé, debemos comprender primero que todo que el archipiélago de Chiloé tiene una situación hídrica muy particular respecto al resto de Chile. ¿Por qué? Porque en la isla de Chiloé no existen nieves ni existen glaciares. Por lo tanto, hay ecosistemas que son estratégicos para la disponibilidad de agua. Uno de ellos es el bosque nativo. Y acá, en este estudio científico de unos investigadores de la Universidad Austral, aparecen dos datos muy interesantes. El primero de ellos es que dice que un 10% de aumento de bosque nativo en las cuencas hidrográficas genera un aumento de un 14% en la época estival, es decir, los meses secos de verano. Si aumentamos la cobertura vegetal con un 10% de bosque, en el fondo estamos cosechando agua, aumentando la disponibilidad de agua en el verano. Pero ¿qué pasa con las plantaciones de eucaliptus y pino? Este mismo estudio nos señala que si aumentan un 10% las coberturas de eucaliptus o pino, va a disminuir el agua disponible en verano un 20%. ¿Y eso por qué? Porque sencillamente el bosque nativo lo que hace es almacenar agua en sus raíces y retener esta agua en el perfil del suelo y liberarla lentamente en los meses secos. Por eso es muy importante cuidar el bosque nativo. Sin embargo, vemos que existen tendencias de degradación del bosque nativo, donde en los últimos 16 años en Chiloé hemos perdido 10.000 hectáreas de bosque nativo y hemos ganado, entre comillas, hemos ganado 5.000 hectáreas de eucaliptus. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo bosque que nos da agua en verano y ganando eucaliptus que nos chupa el agua, en términos muy burdos. Estas imágenes muestran, por ejemplo, áreas deforestadas. Y esto no solo es culpa de las empresas, porque a nosotros nos gusta echarle la culpa a las empresas, o son los otros, es mi vecino. Esto es culpa de todos. Es culpa mía, por cuanto no pido que la leña que compro traiga planes de manejo. Es culpa mía porque no soy un ciudadano consciente cuando estoy consumiendo leña no certificada. Pero también es culpa de las empresas, por cierto, que no son fiscalizadas.
por parte de la CONAF, ya que la CONAF, como institución responsable del cuidado del bosque nativo, no tiene las capacidades técnicas de personal para observar y fiscalizar esto. También es culpa del Estado, porque los propietarios forestales no se les capacita en el manejo sustentable del bosque nativo. Esta imagen nos muestra en color rojo todas las áreas que en los últimos 12 años han perdido bosque nativo en Chiloé. Esta imagen muestra en la zona central una turbera, y esa turbera tiene unas líneas. Esas líneas son zanjas de drenado de turbera para plantar eucaliptus. Y en esta imagen vemos en color azul todas las plantaciones de eucaliptus de los últimos 12 años, y vemos que cubren gran parte de la zona centro y norte de Chiloé. Este siguiente mapa muestra el avance con color morado de las plantaciones de eucalipto en los últimos 16 años, y vemos cómo la isla de Chiloé de a poco se empieza a poblar de eucaliptus, y esto es una tendencia que viene desde los años 70, avanzando desde la zona de Santiago, bajando al Maule, bajando a Concepción, a Araucanía, a los ríos, y que hoy día ya ha llegado a Chiloé. Hoy día las plantaciones de eucalipto en Chiloé son una realidad, están aumentando, y ya sabemos que si las plantaciones de eucalipto aumentan, la disponibilidad de agua en verano se va a reducir por lo menos un 20%. Además, hay que agregar un nuevo fenómeno: la llegada de empresas mineras al archipiélago de Chiloé. Generalmente uno piensa que las mineras están en el norte, y eso es verdad. Sin embargo, la legislación chilena contempla derechos de explotación minera. En estas imágenes en color verde se pueden ver las concesiones de exploración minera, y en color azul las concesiones de explotación minera, porque en esas arenas hay hierro, hay platino y hay oro en muy pequeñas cantidades. Ya hoy día hay especuladores mineros que solicitaron estas concesiones de explotación minera, y el derecho minero las otorga a perpetuidad por un valor muy muy pequeño, y ya hay especuladores que las han pedido. Uno de ellos, bueno, y destacar el caso de que en la península de Lacuy, en la zona de Huapi Lacuy, hay una minera australiana, que tiene derechos pedidos para explotar arenas con oro y hierro. Esta empresa es la misma empresa que está pidiendo concesiones de arena en la zona de Maullín y en la zona de Putú, en la costa de Constitución. Bueno, y además en el mapa podemos ver en color verde unas concesiones muy particulares, muy alargadas, que son las líneas de transmisión para los futuros parques eólicos. Y esta es una estrategia que han empleado las empresas energéticas que financian campañas políticas, ¿cierto?, para transmitir sus líneas eléctricas. ¿Por qué? Porque el derecho minero establece que yo puedo ser dueño del subsuelo, y el suelo puede ser de otro propietario. De tal manera que el día de mañana, si tengo problemas para definir el trazado de mi línea de transmisión eléctrica, el derecho minero me favorece. Y lo vemos acá en este mapa que muestra la zona sur de Chile, con las concesiones de color verde muy alargadas, que son, por ejemplo, la concesión para la línea de transmisión de Iloicen y de otros proyectos energéticos. Por lo tanto, también hay que agregar al problema de escasez de agua la eventual llegada de mineras que buscan explotar nuestras arenas y dunas. Acá vemos unos recortes de prensa, ¿cierto?, donde se muestran los recursos que está buscando esta empresa australiana en la zona de Maullín y en la zona de Lacuy. Otro elemento para entender el ciclo del agua de Chiloé y la problemática de acceso al agua tiene que ver con reconocer algunos ecosistemas que tienen un rol primordial en la provisión de aguas. Básicamente tres ecosistemas, y me gustaría explicar detalladamente el tercero. Los primeros son los suelos ñai, que son estos suelos pantanosos tipo mallines, donde el agua queda en superficie, que tienen muy mal drenaje, que son claves para mantener el ciclo hídrico, ¿ya? El segundo ecosistema son los pomponales, ¿cierto? Esa capa vegetal de pompón, de este musgo que almacena mucha agua y que retiene agua que libera en verano. Y el tercer ecosistema, tal vez menos conocido por todos, que se llama turbera hombrotrófica o campaña, que es un tipo de turbera que depende para su subsistencia
del agua de la lluvia. Las turberas de las zonas bajas de Chiloé o los pomponales dependen del agua del suelo, pero estas turberas ombrotróficas o campañas se ubican en las zonas altas de la cordillera de Piuchén, es decir, al norte del lago Huillingo-Cucao, en las cimas de la cordillera de la costa, un área donde llueve al año alrededor de 3.000 a 4.000 milímetros. En el mapa podemos ver este ecosistema en color amarillo, algunos están dentro del Parque Nacional Chiloé y otros fuera. Y lamentablemente, en estos ecosistemas se han localizado hoy día proyectos enormes de energía eólica. ¿Ya? Ahí en color amarillo están, ¿cierto?, las campañas o turberas ombrotróficas, y encima de ellos se están localizando parques eólicos en color verde. Si nos acercamos y hacemos un zoom, veremos que encima de las campañas, en color amarillo, están las torres o los aerogeneradores o los molinos de viento instalándose. ¿Y esto qué implica? Que si en esa zona tú tienes un ecosistema que depende del agua de lluvia y que además almacena agua y que desde la cima de la cordillera de Piuchén nacen los grandes ríos de la isla de Chiloé y que se instalen aerogeneradores y parques eólicos allí, es tremendamente complejo y nocivo para el ecosistema. Pero no solo para la naturaleza y el valor ecológico de esas turberas, sino que en el rol que cumple, es decir, en la provisión de agua dulce para la isla de Chiloé. Si bien hay que entender que la energía eólica es una energía renovable, en su generación no es renovable el área donde esa energía se instala. Y si tú instalas molinos de viento de 150 metros de altura que necesitan una base sólida donde instalarse, tienes que dinamitar ese ecosistema, tienes que generar una estructura que soporte a este gran aerogenerador, generar caminos, generar líneas de transmisión y caminos para poder llevar estas gigantescas torres eólicas a la cima de la cordillera. Y esto va a tener un impacto ambiental directo que incide en la disponibilidad futura de agua dulce, ya que estas zonas almacenan agua y proveen agua. He hecho el mapa muy elocuente al mostrar en color azul el nacimiento de los grandes ríos de Chiloé desde esas zonas altas de la cordillera. Son ecosistemas tan relevantes que la CONAF en esta guía los destaca por su prohibición en el agua dulce y por la singularidad de las especies de flora y fauna que allí habitan. Si lo vemos esto en el Google Earth, es decir, en una imagen satelital, veremos que las cimas de la cordillera de la costa no están cubiertas de bosque, sino que están cubiertas de una especie de coirones, de matorrales, que en estricto rigor corresponden a un ecosistema que se llama tundra magallánica. ¿Ya? Y encima de esta tundra magallánica, o esta turbera, se ubica una gran cantidad de aerogeneradores. Cada puntito verde con número es un aerogenerador. Cada puntito verde implica que hay que dinamitar para poder instalar ese aerogenerador ahí. Cada puntito verde implica que hay que generar caminos para montar estas gigantes infraestructuras. Y cada camino, cada torre, implica que este ecosistema puede desaparecer y puede desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque sencillamente solo Nueva Zelanda y Chiloé tienen este tipo de ecosistema. Acá vemos los nuevos caminos que han instalado estas empresas eólicas para poder levantar las torres. Acá vemos las bases de estos gigantes aerogeneradores. Y acá vemos los nuevos caminos que se han abierto en zonas prístinas de bosque nativo para poder subir estas gigantes torres hasta la cima de la cordillera. Un reciente estudio del doctor Ramírez, uno de los botánicos más importantes de Chile, profesor de la Universidad Católica, establece tres aspectos esenciales respecto a estos ecosistemas de turberas o campañas. Lo primero que dice que son turberas ombrotróficas, es decir, dependen del agua de lluvia para su sobrevivencia. Dos, que estas comunidades vegetales son únicas en el mundo. Solo están en el sur de Chile y en las cordilleras de Nueva Zelanda. Y tercero, que estas comunidades de turberas tienen un importante papel de reservorio de agua, ya que retienen el agua de lluvia. Es decir, no solo tienen una importancia ecológica tremenda, sino que además son claves para mantener el irregular ciclo hídrico en Chiloé. Sin embargo, la energía eólica se instala precisamente encima de estos ecosistemas. ¿Por qué? Porque
Chile no cuenta con una planificación territorial en las áreas rurales. ¿Qué es esto de planificación territorial? La planificación territorial es un conjunto de técnicas políticas que se establecen para decir dónde se puede instalar un parque eólico, dónde se puede instalar un basurero, dónde se puede instalar una discoteca, dónde se puede instalar un cementerio y dónde no. En un país serio, que existiese una política de ordenamiento territorial, el espacio geográfico, el territorio estaría normado, estableciéndose para cada lugar qué actividad se puede instalar y cuál no. Con esto quiero aclarar que no es que nosotros como organización estemos en contra de la energía renovable, sino que queremos que esa energía renovable se instale en áreas donde efectivamente minimicen el impacto social, económico y ambiental. Acá vemos las dimensiones de un aerogenerador. Ahí muy chiquitito se puede ver una persona al lado de una iglesia patrimonial como la de Chonchi de 25 metros y un aerogenerador de 150 metros de altura. Esto nos ayuda a tener una perspectiva visual del impacto paisajístico de estas gigantes torres. Y vemos en esta tabla que en apenas 4 años han llegado 8 proyectos eólicos a instalarse en Chiloé, donde ya tenemos 3 proyectos eólicos aprobados, donde tenemos 2 más en evaluación y donde tenemos 3 más suspendidos. Si uno suma la cantidad de energía generada por estos proyectos, se da cuenta que son casi 1 gigawatt de energía, 990 megawatts. ¿Qué significa eso? Una cantidad mundial de energía, pero el archipiélago de Chiloé apenas consume 70 megawatts de energía y estaríamos generando casi 1000 megawatts de energía. Por lo tanto, esta energía no queda acá. ¿Por qué no queda acá? Porque esta energía se va a un fondo común que se llama Sistema Interconectado Central, que cubre desde Taltal a Chiloé, y es una empresa la que genera la energía, otra empresa la que distribuye la energía y otra empresa la que después llega con la energía a nuestros hogares. Por lo tanto, esta energía no es para Chiloé y por lo tanto no se puede garantizar que esto efectivamente vaya a bajar las cuentas de la luz. Estos parques eólicos además funcionan de manera automática, con una revisión anual de 1 o 2 veces de ingeniero. Por lo tanto, no van a generar trabajo tampoco. La inversión es enorme. Si uno suma estos 8 proyectos eólicos, se da cuenta que son algo así como 2.000 millones de dólares. O sea, 3 veces el valor del puente que pretenden construir sobre el canal de Chacao. Si uno se da cuenta el impacto sinérgico o multiplicativo de tener parque eólico en diversos lados de Chiloé, donde además tienes que generar rutas de transmisión para la energía eléctrica, vemos un archipiélago totalmente saturado de aerogeneradores y de líneas de transmisión, que en estas figuras se pueden ver en color rojo y las torres en color morado. Vemos, cierto, como zonas como Quellón, la cordillera de Alcahué y Castro o la zona de Ancud comienzan poco a poco, en apenas 3 a 4 años, a llenarse de tendidos eléctricos y de aerogeneradores, generando este hermoso paisaje donde enormes torres fragmentan nuestro ya degradado bosque nativo. En términos paisajísticos, hicimos el ejercicio de modelar mediante software especializado hasta dónde podrían verse las torres eólicas. Y el mapa de la derecha muestra en color rojo y amarillo las zonas desde donde van a ser visibles los aerogeneradores. Desafortunadamente nos equivocamos. Hicimos la modelación para 20 kilómetros a la redonda de un aerogenerador. Y hoy día sabemos que estos aerogeneradores son visibles incluso a 40 kilómetros. Yo me pregunto, el día de mañana, ¿los turistas vendrán a ver a Chiloé parques eólicos? ¿Es eso el atractivo de Chiloé? ¿O precisamente los turistas que llegan a Chiloé vienen escapando de estas estructuras modernas para ver algo más tradicional? Si queremos que el archipiélago constituya su desarrollo futuro en el turismo, ¿los parques eólicos ayudan en esto? Esta nota de prensa del diario La Tercera del año pasado da cuenta de la llegada masiva de proyectos eólicos en Chiloé. Y hay un caso insigne dentro de la llegada de parques eólicos a Chiloé, que es el parque eólico, precisamente el parque eólico Chiloé, localizado en la playa más brava en la comuna de Ancud. Esta hermosa playa pretende ser poblada en una superficie de 1000 hectáreas, o sea, más grande que el tamaño de Ancud,
por una cantidad enorme de aerogeneradores de 150 metros de altura. Son 42 aerogeneradores cubriendo una superficie de aproximadamente 1.000 hectáreas que se pretenden instalar en una zona donde la Estrategia Regional de Desarrollo, que es el instrumento rector de la región de los lagos, establece que no es apta. ¿Por qué? Porque la Estrategia Regional de Desarrollo dice estimular la energía eólica, pero para las pequeñas islas del mar interior. La Isla Grande de Chiloé no es una pequeña isla. De hecho, es una de las islas más grandes de Sudamérica. Vemos también como en el caso de este parque eólico, las viviendas en color verde se sitúan muy cerca de los aerogeneradores, que en la imagen los vemos en color rojo. Tenemos una decena de viviendas ocupadas por seres humanos a menos de 500 metros de un aerogenerador, siendo que hay legislaciones en otros países que establecen por lo menos 1.000 metros para situar aerogeneradores cerca de viviendas. Acá vemos, por ejemplo, una familia que probablemente no lo sepa, que van a tener una torre apenas a 160 metros de su casa. 160 metros de una casa habitada, una torre de 150 metros. Y no es una casa, son decenas de casas las que se van a ubicar muy próximas a los aerogeneradores de este proyecto. Sabemos también, con estudios científicos recientes hechos en Canadá, por ejemplo, que tener cerca tuyo a un aerogenerador aumenta el riesgo de sufrir vértigo, trastornos del sueño y tinnitus. Por lo tanto, hay un impacto directo en la salud humana. Es más, este proyecto, la primera vez que ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental, establecía o recomendaba trasladar las casas por el impacto, por las vibraciones y por la sombra de los aerogeneradores. Bueno, si estamos escuchando esto y nos preguntamos, ¿afecta la salud de las personas? Pero yo no vivo cerca de un aerogenerador, pero sí tal vez conozco a alguien que está arrendando su terreno para instalar aerogeneradores. ¿Qué pasa con el precio de los terrenos? Las publicaciones científicas y la evidencia internacional en países como Holanda, Alemania, Inglaterra, nos habla que efectivamente el precio del valor de la tierra baja. Es lógico, nadie quiere vivir al lado de un aerogenerador. Estas empresas han llegado también para dividir a las comunidades. Y así lo presentan en la prensa, diciendo que las comunidades indígenas de Chiloé lo respaldan. Y eso es mentira. Producto de que hay muchas comunidades indígenas que no quieren estar cerca de un parque eólico y que abogan por la defensa de su territorio y de sus recursos. Sin embargo, estas empresas con diversas artimañas han generado la aprobación de algunos dirigentes. Sin embargo, otros muchos dirigentes y comunidades están en contra de la llegada de estas industrias en su territorio. Cuando los ciudadanos nos hemos organizado y hemos exigido una mayor transparencia de parte de las autoridades que ven la evaluación ambiental de proyectos, nos han negado, como en esta carta, el derecho a que las empresas nos informen de los alcances del proyecto en el territorio a intervenir. Y uno se pregunta si esto es desarrollo. Y la verdad es que, por lo menos, el desarrollo energético eólico no va de la mano del desarrollo turístico. Ahí en la lámina podemos ver una revista internacional, una revista científica, donde se dice que no recomendamos la evidencia es clara. Todas estas imágenes muestran todo lo que se perdería si se construyese este proyecto eólico en la zona más brava, donde pasa el sendero de Chile y donde hay atractivos turísticos muy importantes como la playa de Más Brava o el monumento natural Islotes de Puñihuil. Estas láminas muestran un ejercicio que hemos hecho como centro de estudios en mapear el valor recreativo del territorio y se evidencia claramente en colores morados muy intensos que la zona noroccidental de Chiloé concentra un alto valor turístico. Cada puntito de eso representa una determinada cantidad de turistas y vemos que la zona noroccidental de Chiloé es una de las más visitadas por los turistas, junto con Cucao y la zona central, interior de Chiloé. Tanto allí que en la zona costera noroccidental de Chiloé se dibuja un corredor turístico que nos da cuenta de la importancia de este territorio
para el uso recreativo. Diversos elementos del patrimonio natural y cultural sustentan hoy día en esa zona la demanda turística. Y es más, el propio Estado, mediante su cartera de proyectos de conectividad, da cuenta que en esta zona se están desarrollando una serie de iniciativas tendientes a aumentar la conectividad a las comunidades rurales y favorecer el desarrollo turístico. Son miles de millones de pesos que se han destinado para restaurar fuertes y mejorar caminos en esa zona. Y uno se pregunta, ¿cuál es el destino de este territorio? ¿El turismo? ¿La conservación de los recursos naturales? ¿La protección de un sitio arqueológico como Puente Quilo, con 5.000 años de historia del poblamiento americano? ¿O si la vocación territorial de Chiloé es convertirse en una pila que genere energía para Chile y que no nos favorezcan en nada en nuestro desarrollo local? Esta publicación también es elocuente en señalar que, de parte de los empresarios de energía, que en Chiloé no están las condiciones dadas para poder exportar la energía que se produce acá. Es decir, Chiloé produce la energía, pero no la puede sacar al continente porque aún no está la infraestructura. De tal manera que son las mismas empresas de energía que están reconociendo que esta energía no es para Chiloé. Y ahora bien, la pregunta de fondo es: ¿por qué deberíamos aceptar este proyecto que afectará a la salud humana, al ecosistema, al valor productivo y las funciones que hoy presta este territorio? ¿Por qué aceptarlo si no trae ningún beneficio para el desarrollo local? ¿No será acaso que nos espera lo mismo que ya pasó con las salmoneras? Donde vemos en este mapa todas las zonas de color rojo que hoy día ya están saturadas de salmoneras. Si llegamos a esto en 30 años, de tener un mar interior poblados de salmonicultura, y veíamos en la tabla anterior que en apenas 4 años las empresas de energía eólica han invadido la provincia, ¿no será acaso que estamos ante una nueva oleada de industrialización donde se nos promete un progreso y desarrollo? Pero ese progreso y desarrollo sabemos lo que vale o lo que no vale. En esta imagen vemos, por ejemplo, que la planta celulosa de Arauco paga patente municipal 12.000 pesos al año. Habría que preguntarse cuánto paga patente municipal una salmonera, cuánto va a pagar una planta de energía eólica, cuánto trabajo genera, qué impacto va a generar el medio ambiente y sobre todo, qué perdemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos identificar actividades económicas que sean compatibles y otras actividades económicas que sean incompatibles, definiendo la vocación del uso del territorio de Chiloé, del archipiélago de Chiloé. Decir qué actividades pueden ser compatibles y cuáles no, en qué cantidad y dónde. No es que un parque eólico por sí sea malo. No es que una salmonera por sí sola sea mala. Pero si llenamos el mar interior de salmoneras, si llenamos la isla de parque eólico, si llenamos la isla de minería, si llenamos la isla de eucaliptus, estamos hipotecando la base de nuestra cultura y la base de nuestro desarrollo económico. Por eso necesitamos imperiosamente ahora definir y ser sumamente críticos con el tipo de actividad que se instala o que no tiene que instalarse en el archipiélago de Chiloé, porque no es compatible con el desarrollo que queremos. Esta nota de prensa nos muestra todo lo que el Estado ha invertido en los últimos años para el desarrollo del Plan Chiloé. Aparecen cifras de cientos y miles de millones de pesos, donde, por ejemplo, se ha instalado aguas potables rurales por tantos millones de pesos. Acá, por ejemplo, dice: a la fecha hay proyectos terminados por 5.200 millones de pesos y 1.465 familias beneficiadas. 5.200 millones de pesos, es decir, aproximadamente 10 millones de dólares. Lo que no se dice en las noticias es que bastarían apenas 113 millones de dólares para dotar de agua a 150 comités de agua potable rural y con ello paliar el problema de déficit hídrico, de escasez de agua que hoy enfrenta Chiloé. 113 millones de dólares bastarían destinándolos a agua potable rural
para solucionar en gran parte la escasez de agua hoy día en Chiloé. Y eso es apenas un séptimo del valor del puente que se quiere instalar en el canal de Chacao. Entonces uno se pregunta si en el archipiélago hay problemas de escasez de agua. Hay islas y sectores rurales que aún no tienen energía eléctrica. Si nuestros hospitales y CESFAM no tienen especialistas. Si nuestros caminos rurales son de ripio e incluso intransitables en grandes épocas del año. Si no hay un subsidio territorial que permita a los jóvenes estudiantes salir a estudiar de Chiloé, porque acá no hay universidades de buena calidad, habiendo tantas necesidades prioritarias y urgentes, ¿es tiempo de construir un puente en el canal de Chacao? Creemos que hay que priorizar necesidades urgentes y que garanticen desarrollo endógeno, desarrollo local en Chiloé. Creemos que la plata destinada del puente del canal de Chacao se puede ocupar en necesidades más urgentes, en resolver problemáticas ahora. Por ejemplo, ¿en qué podríamos invertir? E hicimos el ejercicio de proponer algunas ideas. Por ejemplo, 40 kilómetros de doble vía entre Chonchi y Mocopulli, un puente en el canal de Dalcahue, un hospital base, sí, un hospital base como el de Puerto Montt, porque los chilotes tenemos la misma dignidad que un ciudadano de Puerto Montt o de cualquier lugar de Chile de tener acceso a salud de buena calidad. ¿Cuánto vale un hospital base como el de Puerto Montt? 200 millones de dólares. ¿Cuánto valen 15 rampas? 40 millones de dólares. ¿Cuánto valen 4 CESFAM como el recientemente inaugurado de Castro? 24 millones de dólares. ¿Cuánto valen 400 kilómetros de caminos básicos asfaltados como el de Cucao, Huillinco o Achao Chequián? 100 millones de dólares. Y hacemos el ejercicio de sumar esta cartera de proyectos e iniciativas de inversión y nos suma un total de 748 millones de dólares. Es decir, la misma cantidad de dinero invertido hoy en un puente sobre el canal de Chacao que no garantiza, por sí solo no garantiza hoy día, la materialización del mal llamado desarrollo o progreso. ¿Progreso y desarrollo para quiénes? ¿Progreso y desarrollo hasta cuándo? ¿Hasta que en la isla no queden más recursos naturales? Proponemos entonces reinvertir toda esa plata del puente en el canal de Chacao en obras que efectivamente nos beneficien aquí y ahora, ¿cierto? Una universidad de calidad en Chiloé, un hospital de calidad y la conexión marítima y terrestre que efectivamente nos brinde conectividad, porque no queremos llegar más rápido al hospital de Puerto Montt, queremos hospitales de calidad aquí. El desarrollo sirve si es aquí, no para ir a otras ciudades a buscar lo que hoy día Chiloé no nos ofrece. Hoy día muchos profesionales chilotes no pueden volver a trabajar acá porque no hay empleo para ellos. Tenemos que generar las oportunidades construyendo desarrollo local aquí. Y es más, un personero político como Eduardo Vitrán, ex ministro de Obras Públicas, señala lo mismo. Dice lo siguiente: habría otras formas más inteligentes de gastar el dinero del puente de Chacao. La pregunta después de todo esto es si podemos cambiar el futuro de nuestro archipiélago. Si algo nos han enseñado las últimas movilizaciones sociales en Chile, es que lamentablemente tenemos que movilizarnos para obtener algo. Lamentablemente nuestra calidad democrática es muy mala, lo que no genera que los ciudadanos propongamos iniciativas locales para el desarrollo de nuestros territorios, sino que tengamos que salir a protestar para obtener lo que queremos. No podemos estar esperando que los empresarios nos vengan a dar migajas o que el Estado alguna vez se acuerde de nosotros. Tenemos que nosotros los ciudadanos organizarnos para luchar por condiciones dignas de vida. Esta foto es de apenas hace 1 o 2 años en que una abuelita de la localidad de Puchaurán debían sacarle un dornajo tirada por animales para poder llegar a un centro de atención de salud. Esto no es digno. Y creemos que la plata del puente de canal Chacao se puede invertir ahora en paliar las necesidades urgentes del archipiélago. Proponemos entonces reflexionar, actuar y defender nuestro patrimonio. Bueno, y hacer una lectura
histórica de lo que ha pasado en el archipiélago, ¿cierto? Quedaron nuestras playas sin mariscos, nuestros mares sin pescado, nuestros bosques están quedando sin árboles. Dijeron que era progreso, que venía el desarrollo, que era desarrollo. ¿Desarrollo para quiénes? Progreso, ¿pero hasta cuándo? Hoy vienen por nuestras arenas, vienen por el viento, vienen a privatizar nuestras islas y costas. ¿Qué quedará en Chiloé? ¿Qué quedará acá? ¿Qué harás tú por defender el patrimonio de Chiloé? ¿Basta solo con reflexionar? ¿Cómo defenderemos de mejor forma lo que somos? ¿Y qué futuros alternativos podemos proponer desde Chiloé para nuestro bienestar presente y futuro? No esperando que los políticos resuelvan nuestros problemas, no esperando que las municipalidades resuelvan nuestros problemas, no esperando que las empresas resuelvan nuestras necesidades, sino que organizándonos como ciudadanos para construir un Chiloé más sostenible y un Chiloé donde se resuelvan las necesidades desde acá.